todito tu amor. Me tienes que querer, me tienes que mimar, me tienes que entender, me tienes que adorar. Y juntos de la mano, los dos enamorados hacia la felicidad. Busco novio, yo sé bien que podría ser tú. Solo debes decir sí a esta solicitud. Balas de plata, puros balazos musicales. Buenos días y bienvenidos. Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para toda la gente que nos está viendo. Les mandamos un beso. A través del mágico valle del Río Grande y de la frontera norte de México, pero toda una dinamita de potencia en ustedes. Los felicitamos por los éxitos que ya están obteniendo y además ya hicieron sus presentaciones aquí en el mágico valle del Río Grande hace unas semanas. Estuvieron en Álamo, estuvieron en Brownsville y nos estamos preparando, Priscila, porque el 4 de julio vienen a nuestro festival de KGBT y KIWW en Mercedes. Así es, y la verdad es que estamos muy contentos de que nos hayan invitado. La gente aquí ha sido muy cariñosa con nosotros, nos ha respondido muy bien, por lo cual pues se los agradecemos y les recordamos que los queremos mucho. Platícame de este tu primer material para Platino Records, que agradecemos a Irma Laura todo el apoyo que le está brindando aquí la Unión Americana, y platícame de Busco Novio. ¿Ya lo encontraste por fin? No he encontrado novio, entonces por lo tanto decidimos cambiar del tema de para promover. Ahora están promoviendo Sin Cambiar. Es un tema que la gente ha recibido bastante bien, está en los primeros lugares de popularidad en la radio, lo cual nos da muchísimo gusto a todas las balas de plata. Y bueno, es algo que hemos logrado con mucho trabajo, ¿no? Claro, atrás de ustedes no, las cosas no son simples, no son sencillas, hay que trabajar y hay que trabajar duro. Y además claro, ustedes son las nuevas generaciones que traen ese ímpetu porque también lo traen en la sangre. Así no es. Mal recordamos, a Tirso Pais, un gran compositor, gran cantante también, que hace algunas lunas y algunas décadas estuvo por aquí en el mágico Valle del Río Grande también visitándonos. Y ahora qué bueno que vienen sus retoños, vienen sus hijos a proporcionarnos la alegría a través del ambiente y a través de la música, a través de su talento. Además él es nuestro productor también, es nuestro director artístico, mi papá, como tú dices, él tiene muchos años, mucha experiencia dentro de esto, y eso es muy importante, ¿no? Tener contigo a alguien que sepa, alguien que nos cuide, que nos regañe. Y bueno, se lo agradecemos. Pero puros regaños positivos, ¿no? Así es, como debe ser. Claro que sí, y además todo queda entre familia. Las balas de plata tenemos aquí en el teclado. Lo que pasa es que ando un poco ronquito, pero mi nombre es Tirso Junior.
Pirso Pais Jr. Eres muy amable, muchas gracias. Tenemos acá, ¿qué es lo que traes? ¿La guitarra? Así es, yo soy Ramón Trujillo. Ramón Trujillo, ¿en la batería? Mi nombre es Aarón García. Aarón, muchas gracias. Luego pasamos al bass. Ángel Cárdenas. Muchas gracias, Ángel. Y acá tenemos en percusiones. Úrsula Sol, percusionista. Eres muy amable, muchas gracias. Entonces, y Priscila, ¿desde qué edad comienzas a cantar, Priscila? Desde los 5 años, en el segundo festival de Juguemos a Cantar, en el Distrito Federal yo comencé a cantar. Ahí participé con una canción de mi papá que se llama Mi Burrito Querendón, que es una canción con la cual estuve cantando durante 2 meses en toda la República Mexicana, en la gira que hicimos de este festival. Después, a la edad de 10 años, hice 2 películas, una con Sergio Goyri y la otra con Eric del Castillo. Y bueno, ya apenas hace 2 años y medio que tuve la oportunidad de formar el grupo de Priscila y sus Balas de Plata con mis 2 hermanos, con Tirso y con Úrsula y con mis demás hermanos, aunque no sean de sangre, pero... ¿Ya los adoptaste? Así es, ya los adoptamos. Eso es. ¿Y cuándo comienzas a ejecutar el acordeón? Hace aproximadamente unos 3 años o 3 años y medio. O sea, tengo poco en realidad de tocar el acordeón. ¿Vino qué? ¿Viste una necesidad para tu espectáculo o por qué tocar el acordeón? No, de hecho, antes de formar el grupo, fueron unos meses antes cuando decidí aprender a tocar el acordeón porque es un instrumento que me gusta mucho su sonido y me gustaba mucho ver cómo lo tocaban, pero no me animaba a aprender a tocarlo hasta que, bueno, mi hermano y mi papá me convencieron y me dijeron, bueno, pues si te gusta, aprende. Y yo no quería porque decía, ¿cómo se va a ver una mujer tocando el acordeón? Siempre lo han tocado los hombres. Y... Te ves muy bien. Oh, muchas gracias. Ahora sí ya no digo, ay, ¿cómo se verá? Pues ya como se vea, pero me gusta mucho tocar el acordeón. Te ves muy bien y además hay versatilidad en ti, que es también importantísimo, ¿no? Así es, para que la gente no se aburra. Ok, Priscila, muchas gracias. No es que sean burros, No es que sean burros, para que no sean. Eres muy amable, muchas gracias. Priscila, sus Balas de Plata, las recordamos en nuestro Festival Hispano, este 4 de julio en Mercedes. Desde temprano les vamos a esperar a todo nuestro teleauditorio. A toda la gente, se la van a pasar muy bien, va a haber muchos grupos y se van a divertir mucho. Viene Sin Cambiar, es un tema que se ha escuchado pero fuertemente a través de KGBT 98.5 FM. ¿Nos lo ofrecen? Claro que sí, con todo cariño para ustedes, para toda la gente que está aquí con nosotras, para nuestros compañeros y para toda la gente que nos ve en sus casas. Mil gracias por todo y un beso. Otro balazo musical, Priscila y sus Balas de Plata. Gracias. Trata de pensar, seré feliz, mi amor. Este es mi destino. Mis días tristes viven sin luz y son peor que todo lo que eres tú, oh Dios. Porque fue así. Por eso hay que ver que no es fácil querer y es triste comprender que no se puede ser como tú. Como tú quisieras. Que no puedo ser, que no quiero yo ser como tú, como tú quisieras. Por eso, hey.